Mi vida ha sido de la siguiente manera. Yo, Julián Eduardo Camacho Lizarazo, nací en el Distrito Especial de la ciudad de Bogotá, en la Clínica Nicolás de Federmán, el 26 de marzo de 1982, el mismo año en que la malaventura y la torpeza de todo un país que se había plasmado en manuscritos fueron condecoradas en Estocolmo, la capital de Suecia. Un cataquero con ínfulas de comunista figuró cual realismo mágico desde el desván del modelo nórdico. Eran tiempos de prejuicio. Mi salud estaba en el campo ajeno a cualquier sangre perteneciente a la oligarquía. Mi vida prendía de un hilo. Las voces de mis padres angustiados pedían al cielo la salvación de mi alma y el desprendimiento del asma de mis inflamados bronquios. Por primera vez, a las 11:30 a.m. del día de mi nacimiento, mis ojos experimentaron los destellos de la luz del día, los cuales se encandilaron tanto hasta el límite de iluminar la grandeza de la filosofía, la cual me ha exigido suceder a nadie y diferenciarme de todos. Mis padres, por las incertidumbres de la existencia, son el cundinamarqués Numael Camacho y la santanderiana Mariela Lizarazo, quienes tuvieron otro hijo, mi hermano Jorge Alberto, el cual aparecerá como hombre de perfil formal, con etiqueta, protocolo y relaciones públicas de gran agudeza. Por eso, mi niñez estuvo amparada en el cabalgar de la educación de los sonidos luctuosos de la edad del metal y la piedra, para crear un atrevimiento primitivo dentro de la pedagogía de la autonomía, seducida por la crítica leonina, apropiada y particular de un saber producto de mi filosofar, a fin de hacer algo donde nadie hace nada, o hacer nada donde alguien hace algo. En ese instante, ser yo mismo era el deseo en medio de una colectividad tramoyista que continuamente ha buscado hacerme fracasar, controlando mi respiración neonata para que desista de ser quien soy, yo mismo. Cursé mis estudios secundarios en el Instituto Salesiano San José de Mosquera, Cundinamarca, a partir de 1993, y recibí el título de bachiller académico el 1 de diciembre de 2000. Me matriculé en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, Programa de Trabajo Social, de la Uniminuto de Bogotá, el 6 de febrero de 2003, aunque sin mostrar una atracción profunda por su pénsul académico. Luego decidí abandonarlos para entregarme a la lubricidad de la poesía y el frenesí de las noches de Bohemia. Asimismo, tuve el honor de recibir el título de técnico en Administración de Empresas Agropecuarias, otorgado por el SENA, el cual encarna mi cariño y respeto a la labor de los campesinos de la patria, quienes han estado durante años en una búsqueda constante de justicia social. Por consiguiente, mi afinidad era evidente hacia la crítica social en medio de la luz de las controversias cotidianas, mientras que la luna acompañaba las horas de lecturas desconocidas y reacciones autócratas. Mucho tiempo después, me permitió acceder a la licenciatura en filosofía en la UNAD. De mis años de experiencia en la educación, he aprendido a enseñar con la única manera de educar, que es con el ejemplo.